En Instagram, arroba estéticaleguizamón.ar. Está Roberto en exteriores. Hola, Roberto. Gracias, Cristina. Nos encontramos aquí sobre Avenida Santa Catalina, más precisamente afuera de lo que es el complejo formativo de la policía de Corrientes, aquí en el barrio del mismo nombre, ¿no? Del barrio Santa Catalina, con una situación que bien comentaba hoy Tere al principio del programa y que tiene que ver con un equino que está echado aquí en muy malas condiciones, que se encontraba sobre la cinta asfáltica. De hecho, se puede ver las manchas de sangre sobre la avenida. Efectivos policiales que están aquí en el lugar de la comisaría 23, aquí en el barrio Santa Catalina, se han tomado el atrevimiento, no la molestia, de retirarlo de la vía pública para dejarlo aquí en un lugar más seguro. Un equino que, tenemos que decir, está en muy malas condiciones. Realmente estamos asistiendo a otro escenario de crueldad animal, y según la información que pudimos recabar en el lugar por testigos ocasionales, hablaban de que venía tirando un carro con estos denominados recolectores. Al ver el mal estado del caballo desplomándose sobre la cinta asfáltica, los carreros lo que hicieron fue dejarlo abandonado aquí a su suerte. Quitaron las riendas que tenía y terminaron yéndose en su vehículo tirado a tracción a sangre, dejándolo aquí en muy malas condiciones. Tengo la información también de que se han comunicado con la gente del Movimiento Argentino de Protección Animal aquí de Corrientes, de MAPAC. Están a la espera de ver si alguna persona, algún miembro de este organismo se hace presente en el lugar, por lo menos para solicitar alguna grúa municipal o ver si se puede hacer algo por este pobre animal que realmente lo vemos ahí tirado. Acaba de salir personal aquí del centro de capacitación a brindarle un poco de agua, ¿no? También el trabajo de la policía, que bueno, trató de salvaguardarlo, sacándolo de un lugar de peligro, que es justamente la vía pública que estaba obstruyendo aquí la avenida. Y realmente el escenario es muy triste, porque vemos que tiene heridas en las piernas, tiene heridas también en la zona del rostro. Realmente muy muy maltratado este animal. Son imágenes fuertes en este inicio de la mañana. Vos sabés que yo decía esto al principio de la mañana, yo lo vi cuando estaba ahí y pasé, y por eso quise avisar, porque además la policía los estaba cuidando. Este tipo de situaciones se ven, pero a menudo en esa zona, vos no te das una idea de cuánto se ve el animalito que no da más, de flaquito, de maltratado, porque tienen heridas en los costados, producto del roce, digamos, del carro, muy maltratados, se nota que están famélicos y se nota que tienen una sed impresionante, transportando escombros y aparte con, qué sé yo, no sé, 5 o 6 vagos arriba, como si fuera, no sé, una camioneta con no sé cuántos caballos de fuerza. Y vos ves que es un pobre caballito. Y esta situación se da muy a menudo en esa zona. Ni acá en el centro también solemos ver animales en muy malas condiciones. Pero el tema es que cuando se llevan a estos caballos, después aparecen los dueños haciendo un bochinche y en algunos casos cortando la avenida, tratando de reclamar lo que les pertenece. Algo que les pertenece seguramente, pero que los tienen abandonadísimos. Bueno, Tere, en relación a esto que vos estás comentando, hace no mucho tiempo en la comisaría novena del barrio Pipé ocurrió una situación similar. Los efectivos policiales tienen la orden, como tienen una jurisdicción que también abarca territorio casi rural. Tienen la orden de quitar los equinos que andan sin rienda por la vía pública. Es así que lo secuestraron un animal que estaba en la calle, lo llevaron a la comisaría y al poco tiempo, a los pocos minutos, vinieron una manifestación de estos denominados recolectores a realizar una manifestación, justamente una convocatoria afuera de la comisaría, a punto tal que quisieron retirar el equino a la fuerza, rompiendo uno de los portones allí de la parte posterior de la dependencia policial. Realmente también
estamos asistiendo. Sí, sabemos el nivel de violencia que manejan también, ¿eh? Sí, justamente. Yo no los voy a poner a todos en la misma bolsa. Sé que hay algunos carreros. Hace poco falleció un señor que me acuerdo que una vez me dijo: no todos los carreros somos iguales. Y tenía sus animales en muy buenas condiciones. Tenía su carro tirado por 3 caballos muy bien alimentados. Sabemos que es un animal que en muchos casos en el campo se lo utiliza como herramienta de trabajo. Por mí, ojalá nunca se los utilizara, pero también sabemos que muchas veces que se hace esto, ¿no? Pero don Miguel, creo que González, ahí no me acuerdo el apellido en este momento. Ahora, te digo, intentá, cuando ves un animal así en estas condiciones, decirle algo a un carrero cuando lo tiene así. Se te planta enfrente y si te descuidas te rompen, no sé, si vas en vehículo te rompen el vehículo, te insultan, te dicen todo. La que se le suele enfrentar muchas veces es la señora Cocomarola, que se le suele plantar a los carreros y les corta la posibilidad de seguir circulando hasta que venga alguien y los saque. El tema es que muchas veces tienen que terminar devolviéndoles para que terminen en estas condiciones. Ahora, si vos tenés un animal que te sirvió durante mucho tiempo, que te ayudó para acarrear cosas, que seguramente ayudó con el mantenimiento de tu casa, llevar el pan a tu familia, y vos, cuando el animal está enfermo de esta manera, lo abandonás, lo tirás así herido como estás, habla de la clase de, no sé si ser humano, una calaña en realidad de ser despreciable que sos. Y seguramente habrá algunos cuantos a los que les molesta. Si es que hay alguno levantado y está escuchando esto, pero ver el animal en estas condiciones, a mí se me parte el alma. ¿En dónde está haciendo fuerza para tratar de levantarse? No, ¿dónde está Roberto? ¿Qué comisaría interviene ahí? La comisaría 23, la 23ª del barrio Santa Catalina, están efectivos aquí custodiando que esta situación, esperando, ¿no?, a que venga alguna autoridad de este organismo. Justamente me acaban de comentar que se comunicaron con alguien de MAPAC. Uh-huh. Y que decían que estaban próximos a llegar al lugar. Esperemos que puedan llegar lo antes posible para ver, ¿no?, en qué situación, y si sobre todo este animal tiene algún tipo de salvación, le pueden ayudar, porque realmente uno lo ve ahí, lo ve tan mal, y bueno, y me llama también a la reflexión, porque generalmente, no sé, un revisero, un taxista, alguien que utiliza el auto como medio de subsistencia, cuando se le funde el auto, cuando tiene algún inconveniente mecánico, lo manda a arreglar. Sí. En este caso estamos hablando de animales. Estamos hablando de una vida. Sí. Que estamos en presencia de un escenario de crueldad animal realmente espantoso, porque verlo acá en vivo realmente es muy fuerte, y tener en cuenta que los efectivos policiales tuvieron que correrlo de la vía pública porque no se puede ni parar este animal, y el daño que tiene en el cuerpo visiblemente es muy grande. ¿Sabes por qué pasa eso? ¿Sabes esas heridas de qué son? De la garroteada que le pegan para que sigan dando, ¿entendés? O sea, les castigan hasta no poder más para que siga tirando del carro, cuando ya el animal, o sea, está a la vista que no da más. Este tipo de crueldad existe acá a la vuelta de la esquina. Sí, totalmente. La verdad que uno todavía no se explica, o no la verdad que no, si tuviese que ponerme en el lugar de los carreros, es de última tu elemento de trabajo o algo. Sin que ayuda a tu tampoco a tu me explico laburo. Qué hace la municipalidad que no levanta teniendo la equinogrúa y esas cosas, que claro. Vaya un poquito de combustible, que levante esos animales y que los lleven a, no sé, a algún lugar. A mí me parece que tenemos una deuda pendiente enorme con todos estos animales, no solamente la municipalidad, todos los que nos gobiernan en realidad, porque debería ser uno de los temas más importantes a tratar, porque es el ejemplo que le estamos dando también a la gurizada que nos sigue, ¿no? Sí, sobre todo porque muchas veces vemos también muchos chicos, ¿no?, arriba de los carros. Sin duda. Y bueno, uno no quiere meterse ya en un ámbito que tenga que ver con lo intrafamiliar, pero es fuerte ver a un chico que no yendo a la escuela, sino arriba de un carro, acompañando a los padres. O bueno, en muchos casos, solos. Sí. Chicos menores de edad tirando un carro. Es la verdad que de una sociedad que pensamos que estaba bastante, bastante lejos. No, lamentablemente es el presente. Sí, es muy fuerte la imagen, es muy doloroso.
Pero también tenés ese costado de entender o de tratar de encontrar la salida a estas situaciones extremadamente marginales. Porque un chico que desde los 4 o 5 años está en un carro, viviendo así, aprendiendo así, porque acá lo que pasa es que la valoración que se tiene de la vida del animal es la misma que se puede tener de una cosa, de una, a ver, es lo mismo el animal para algunas personas, no quiero generalizar, que la rueda del carro. Se te rompe y la tirás, si no tiene más arreglo, no te sirve más, es lo mismo. Esos cambios necesitan políticas activas de Estado para que, si hoy vos tenés cientos de familias que en estas condiciones viven y valoran, porque el desvalor por la vida del animal es también el lo disvalioso que encuentran que el hijo vaya a la escuela en vez de estar en el carro, y así, y hay una cantidad de hay un trasfondo muy fuerte. Es muy triste, yo digo que el tema de los carreros y esto que pasa, ojo que hay muchas personas que lo hacen de manera muy digna, siendo que es una actividad marginal y que yo creo que no podrían existir más, o sea, debería de alguna manera esta persona poder vivir y dedicarse a otra cosa. Pero que no sea un tema que vaya disminuyendo, sino que va en aumento, y ahí es donde está la consolidación. Vos decís, chicos que desde los 3, 4, 5 años... viven así, ven que esa es su realidad, pero además ven que no tienen otra alternativa y probablemente vayan a replicar y dentro de 15 años sean los mismos o más que están en esta situación. Es muy triste, la imagen es muy dolorosa, estamos viendo un animal desfallecido que, bueno, estamos esperando, hay varias personas que están escribiendo y preguntando dónde está, qué se puede hacer, pero... hay un destrato total por la vida, y yo te puedo asegurar que esas personas a ese animal no lo ven distinto a lo que ven la rueda del carro. No se rompe y se rompe, sí, sí, y no sirve más. Descartables. Y pero el tema es que eso, esa misma enseñanza se las transmiten a sus hijos, sí. ¿Entendés? Porque vos decías, o sea, lo hacen de manera muy digna. Sí, hay gente que sí, que cuida a su animal y que sabe que es la única alternativa que tiene por ahí para poder llevar algo de comida a la casa, pero tratan al animal como lo que es, en este caso un ser vivo, y además le están enseñando al hijo a que este animal te está dando la posibilidad de que puedas comer, entonces cuídalo, no sé, dale agua, dale un poquito de sombra, dale un poquito de pasto. ¿Qué es lo que muchas veces, y si bien yo entiendo que hay personas que con sus argumentos y con sus sentimientos creen que en ninguna circunstancia un animal tiene que estar al servicio de una persona, uh-huh. Y estos debates se ponen en manifiesto en distintos casos, pero hay personas que entienden que ni siquiera el trabajo de campo, que en muchos casos... usa, porque eso lo va, usa caballos, debería estar permitido. Hay mucha diferencia entre aquel que cuida a su animal, aún haciéndolo trabajar y aún entendiendo que hay personas que creen que eso tampoco tendría que estar, y viste, ahí se mete el tema del gaucho, el que cuida al animal y el que no cuida al animal, a esto que es un desvalor total por la vida. O sea, a este caballo esas personas lo creen como una cosa. O sea, da lo mismo la rueda del carro, da lo mismo... Quizás le va a ser un poco más costoso conseguir otro. Esa es la única distancia. Pero no hay una valoración diferente. Y eso es cierto, me dice Teresa, se replica de generación en generación, pero además se queda ahí. Porque uno puede decir, bueno, los padres crecieron lamentablemente así, pero va a haber una generación que supere esto. Porque sí, porque tiene que ver con la misma humanidad, ¿no? Lo que está en juego. Sin desconocer el terrible estado social en el que están. Y a veces yo digo esto, a veces la otra vez pensábamos, ¿no?, con el caso del chico ese que entró a robar, chico, bueno, un chico y que mató al perro sin ningún tipo de problema. Y decía, creo que Emilio Hidalgo, que hablábamos, ¿se acuerdan? Que psiquiatra decía,
es más probable que esta persona tenga una cuestión cultural de desvalor de absolutamente todo que una cuestión psicopática. Bueno, y acá es parecido, ¿no? Sin dudas. Una cuestión cultural. Acá hay gente que nos dice de muchas palabras, y los hechos pónganle en la sombra dónde están los proteccionistas. Y está viniendo la gente que va a tratar de salvarlo, señora. Esa es la realidad. Denle un poco de agua. Seguramente la gente de la policía ya le dio un poquito de agua al animal. Trataron de correrlo a un lugar. Es un animal muy pesado. No es que vos le haces supa y le llevas. Y están esperando a que venga alguien que le pueda dar un poco de atención. Seguramente le van a tener que llevar en algún camión, trasladar de alguna manera, ¿no? Sí, no es tampoco tan fácil. No es tan fácil movilizar es un animal muy pesado, por más que sea un caballito que está y encima ni siquiera lo podés parar, porque se nota que ya no se puede poner ni de pie. Sí, de hecho está intentando ponerse de pie, pero no puede claramente. No, además necesita hasta el último esfuerzo. Sí, lo que se ve a simple vista, además que está lastimado, está muy flaquito. Sí, totalmente, falto de alimento este equino y a la espera, ¿no? A ver si... Métanle preso a los dueños, dice yo, de muy buena gana, te juro, pero no soy la justicia. Bueno, esperemos a ver qué pasa, si en los próximos minutos se acerca alguien para tratar de ayudarlo, ¿no? Más que nada. Sí, de trasladarlo a algún lugar donde se le dé un poco de alimentos, donde se lo pueda curar y donde ya no lo puedan recuperar más. Sí, nos vamos a quedar unos minutos acá esperando a ver si hay alguna respuesta. Estaremos ahí, cualquier cosita vamos a estar avisando. Gracias, Roberto. Hasta luego. 8:55 en la República Argentina. Acá escuchándolos con Eduardo.